Perros antinarcóticos ahora estarán en los colegios públicos de Bogotá, pues se ha evidenciado una crisis por el microtráfico y el consumo de drogas. Caninos a ciertos metros del ingreso de los establecimientos educativos, porque somos conscientes que en 69 colegios, particularmente de Bogotá, la violencia, el microtráfico es un hecho que está allí y tenemos que abordarlo. La estrategia también incluye cámaras y botones de pánico que buscan proteger a los menores de edad de jíbaros y expendedores de droga. Entre 8 y 10 años arranca el consumo de los menores de edad acerca de los entornos escolares. Incluso drogas pesadas se consiguen a domicilio en redes y aplicaciones como Twitter y WhatsApp. Ahí venden cocaína, MDMA, éxtasis, marihuana. La marihuana y el bazuco son las drogas que más se trafican y se consumen hoy en Bogotá. El primer cliente que busca una estructura de narcotráfico son los niños. Para un niño, consumir marihuana y bazuco tiene consecuencias irreparables. Se ha evidenciado, sobre todo con marihuana, aparición de enfermedades mentales, tales como la esquizofrenia. El negocio mueve 400 mil millones de pesos al año.